¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Giancarlo. Hoy vamos a dibujar a Mordecai. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a empezar dibujando va a ser el pico de nuestro personaje. Entonces vamos a hacer así una línea curva y luego debajo vamos a hacer otra. Esta un poco más corta. Y luego ya en todo el medio una línea que va a llegar más o menos aquí hasta el final. ¿Listo? Luego ya vamos a comenzar a dibujar los ojos. Vamos a hacer dos círculos en la parte de arriba del pico. Haríamos aquí pues los ojos. Vamos ahora a dibujar la cabeza. Entonces sacamos una línea más o menos a esta altura y luego ya bajamos por este lado, bueno, un poquito más. Luego ya bajamos por acá. Aquí pues este es como el peinado de nuestro Mordecai. Bueno, entonces tiene como estos dos, estas dos pelos o plumas, no sé cómo se le diga. Bueno, ya aquí haríamos la cabeza por detrás y aquí por delante. ¿Listo? Ahora vamos a hacer aquí esta línea para ya definir como mejor el rostro. ¿Listo? El rostro. Y acá otra línea. Este va como de un color oscuro. Ahora vamos a continuar dibujando los brazos de nuestro Mordecai. Entonces vamos a hacer una línea bastante larga. Son unas alas, ¿no? Entonces son una línea bastante larga. Y aquí pues los dedos así como en punta. Bueno, vendría algo así. Ya por aquí haríamos el cuerpo más o menos hasta esta altura del brazo, un poquito más arriba de los dedos. Y vamos a dibujar el otro brazo, que ya, pues ya se vendría, ya se vería como por detrás. ¿Listo? Vamos a dibujar aquí los pies. Dibujamos primero los pies y luego si dibujamos los dedos del otro brazo, pues ya que los dedos del otro brazo están un poco detrás del mismo pie. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar la cola de nuestro Mordecai. Él tiene tres plumas, una más pequeña que la otra. Entonces viene algo así. Aquí en el pecho lo tiene así como marcado con una línea. Aquí también tienen los brazos, bueno, las plumas, las alas, tiene así marcados como líneas blancas. Entonces las hacemos y luego lo mismo hacemos en el otro brazo. Aquí lo mismo en la cola. Estas líneas sí son como negras, entonces pues las repasamos dos veces. ¿Listo? Bueno, amigos, espero les haya gustado el video de hoy. No olviden que también tengo más personajes de Cartoon Network, entonces me gustaría que los revisaran. Subo videos todos los días, entonces me gustaría que se suscribieran. Darle like a este video. También no olviden compartir este video con sus amigos, los que les gusta pues esta serie. También no olviden agregarme en mis redes sociales. En Facebook aparezco como Ícaro Rayabajar. En Instagram, Ícaro Rayabajar. Nos veremos en un próximo video y hasta luego.